Sin duda, México es un país donde la actividad sísmica es una constante, ya que convergen tres principales fallas geológicas: la falla de San Andrés, la falla mesoamericana y el eje volcánico transversal. A pesar de esto, la población siempre vive en alerta de estos sucesos, siendo que este martes 13 de febrero, en punto de las 6:08 de la mañana, un sismo magnitud 4.8 sacudió el sureste de Acapulco, percibiéndose fuerte en el área de San Marcos. Y aunque parece ser que este movimiento telúrico ha llevado un protocolo normal y no requirió de la activación de la alarma sísmica en otros estados, en recientes días medios oficiales han mencionado el fenómeno de enjambre sísmico, hecho que ha despertado importancia en Baja California y la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Protección Civil Estatal informó que entre las 0:36 y las 2:25 horas de este lunes 12 de febrero se han registrado múltiples sismos con epicentro en el condado de Imperial, California, los cuales fueron perceptibles en Mexicali, Tecate y Tijuana. Estos picos de movimiento registraron magnitudes entre 2 y 4 grados. Ante esto y como medida preventiva, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos del municipio de Mexicali, las cuales fueron reactivadas 24 horas después. Pero, ¿qué es un enjambre sísmico? De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trata de un terremoto que no sigue con la secuencia principal y réplica, sino que a partir de un sismo de apertura le siguen varios temblores en una misma área de mayor o menor magnitud, o sea, sin darle paso a las réplicas. El enjambre sísmico puede responder al movimiento del magma previo a la erupción de un volcán o al desplazamiento del agua entre las rocas, además de que estos eventos sísmicos se pueden derivar en días, semanas y hasta meses.